Para lucir bien, he elegido a Beauty Aesthetic International Spa. Por eso voy a Beauty Aesthetic International Spa. Ahí encuentro una amplia gama de tratamientos con la mejor tecnología y asesoría nutricional. Se los recomiendo. Esperanza de Vida ha construido un hospital para los pequeños. Preparémonos a continuación para el momento más impactante al llegar a visualizar una realidad que nuestros televidentes quizás jamás hayan visto o escuchado. Un toque al espíritu humano que nos hace alejarnos de lo mundano para llegar al corazón. ¿A cuántos departamentos de Guatemala le da servicio este hospital? Bueno, cubrimos todo el país, pero la mayor parte del trabajo lo hacemos en 10 departamentos, en el oriente. ¿Y ustedes suben esas montañas para encontrar a esos niños para traerlos acá? Tenemos 3 equipos, todos los días salen a las 5 de la mañana en busca de niños, porque ellos no los van a traer, nosotros tenemos que bajarlos. Es que muchas veces es muy difícil para ellos por sus vehículos, no hay vehículos, no hay forma de transporte, y ellos son los que necesitan que ustedes lleguen. Si nosotros usamos vehículos, caballo, vamos a pie, cruzamos ríos, vamos donde ninguno llega, pero nosotros llegamos en busca de ese niño que dice, ayúdame. Estamos frente a casos que la mayoría de guatemaltecos no conocen. Es otro mundo, es otra vida, la que se vive en muchos departamentos, en especial aquí en Oriente. Y aquí estamos con Santos Aquileu, y él tiene 1 mes de haber nacido. Fue rescatado el día de hoy, y me parece pues que ha sido por desnutrición crónica también. Uh-huh. Estamos aquí con su madre, una señora que ama a su bebé, pero están en extrema pobreza y es la única manera que pueden ayudar a su hijo extrayéndolo acá. Viendo la condición en que estaba, ¿verdad? Él y su mamá, porque su mamá prácticamente en cama, ¿verdad? Porque ella quedó bastante débil después del parto del bebé, que fue ahí mismo en su casa. Entonces, luego se trasladó para acá para poderles ayudar a los dos. Al bebé recuperarlo, ¿verdad?, nutricionalmente, y así también a ella, ¿verdad?, para que ella pueda producir la mejor leche para el bebé, ¿verdad? Si hablamos de casos fuera de serie, este es uno. Aquí tenemos a una niña que no me la van a creer, amigos televidentes, tiene 15 años, se llama Ángela, y bueno, vino pesando 15 libras, y ahorita pesa 35 libras. ¿Cuál es el caso de ella? ¿Cómo es? Ángela fue rescatada. Ella fue rescatada, ¿verdad?, por un equipo también de Esperanza de Vida. Llegamos hasta el lugar donde ella vive, ¿verdad? Ella viene de Esquipulas. Entonces, luego vino acá y empezamos a tratarla, ¿verdad? Ahí sí que nutricionalmente. Pero por su misma desnutrición, que era tan severa que incluso que ni en las tablas nos aparecía, ¿verdad? Entonces, su cuerpo se fue contracturando, ¿verdad? Entonces, ella ya no se movilizaba nada, ¿verdad? Ni sus ojos movía, prácticamente estaba como un vegetal, ¿verdad? Sin embargo, no es un solo hospital con el que cuenta el proyecto. Nos dirigimos a Kelly's House para casos especiales. Y estamos en búsqueda de Mirza. Ella es una niña de 14 años que ingresó hace 6 meses. ¿Cuánto pesaba? Pesaba 19 libras cuando ingresó. ¿Y ahora? Actualmente pesa 41 libras. 41 libras en 6 meses, está increíble. Sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo puede haber una niña de 14 años pesando eso? Nos avisaron de que la nena pues estaba mal. Hermano Carlos se fue con las personas a rescatarla. Realmente el padre no tiene cómo cuidarla, no tiene su mamá, ya falleció. La nena se mantenía sola en su casa, entonces no había quien le diera de comer, quien la bañara, quien asistiera. Ella estaba ahí tirada en una cama, ¿verdad? Entonces ya cuando la trajimos, pues el cambio fue así paulatinamente, y ahora pues ya la ven cómo se encuentra. Ahora el cambio es realmente grande. Hola. Brenda vivía con su papá. Él era el que la cuidaba y velaba por la niña.
pero luego él enfermó también, entonces ya no hubo quien la cuidara y quien asistiera, y llegó al punto de la desnutrición, pues, que ahora presenta. Tengo entendido que se hizo un rescate, ¿no? Sí. Y a la hora de rescatar al padre, se dieron cuenta que había una hija. Una hija. Uh-huh. No digo niña, una hija. Uh-huh. Pero una hija que tiene el tamaño de un niño de 9 años, sí, que tiene 40. Uh-huh. Así es, esa es la consecuencia de la desnutrición que ella estuvo padeciendo probablemente desde pequeña, de toda su vida. El tamaño de las personas, pues, ya dejan de crecer y evolucionar y ya pierden la talla, le decimos nosotros, ¿verdad?